Hola chicos, hoy vengo a enseñarles 20 curiosidades de plantas versus zombies Garden Warfare. Cabe resaltar que solo voy a hacer 20 curiosidades, no se preocupen que las curiosidades de plantas versus zombies 1 saldrán otro día. Ya dicho todo, comencemos. Número 1. Cuando salió la portada de Plantas vs. Zombies Garden Warfare, muchos jugadores se sorprendieron ya que estaban el cactus y la planta carnívora, o sea yo XDDD. La razón es porque en ese entonces el cactus y la chompera aún no aparecían en PvZ2. Número 2. El zombie minero fue cambiado de profesión a ingeniero, porque los objetos que llevaba en su armamento no tenían nada que ver con ser minero, por eso Popcab lo cambió a ingeniero. Número 3. Cuando se mostró la portada, mucho se emocionaron por ver dos nuevos zombies, los cuales son el zombie soldado y el zombie científico. Número 4. En Plantas vs. Zombies Garden Warfare se cambió la habilidad del frijol por la de Peta Cereza, aunque Peta Cereza aparece en el modo jefe de ese juego. Número 5. En el nivel de Ciudad Mordisco se puede observar un tomate gigante que tiene la cara de girasol XDDD. Número 6. Muchos pensaban que el arma del zombie biólogo era el delfín de PvZ1, pero su tamaño juega en contra, ya que el del primer juego es mucho más grande que el otro. Número 7. Popcat promocionó la empresa de Cheto con un zombie llamado Dr. Cheto y una planta llamada Chester Chomper. Para mí esta curiosidad me gustó más. Número 8. En Plantas vs. Zombie 1 y 2 el girasol no podía realizar ataques, pero en este juego ahora puede lanzar rayos de soles que atacan a los zombies, y también es la única planta que tiene menos vida que las demás. Número 9. En la pista de la Megaflor se puede observar una isla, que es donde inicia un juego de Link. Para los que no sepan, Link es un personaje de la franquicia de Legend of Zelda. Número 10. En el juego de Battlefield 4, se hace una referencia a Plantas vs. Zombies Garden Warfare, ya que en un mapa, si nos vamos por un lugar encontraremos a un lanzaguisantes en una maceta. Número 11. En Plantas vs. Zombies Garden Warfare 2 hacen una referencia al pasado, presente y futuro, dándonos una referencia a PvZ2, ya que en ese juego saltamos por el tiempo. Número 12. La clase de zombie más usada en Plantas vs. Zombies Garden Warfare es la clase del soldado. Número 13. En Plantas vs. Zombies Garden Warfare, el límite de nivel más grande es el nivel de 313. Número 14. Cuando un zombie o planta ganara experiencia para ya casi llegar al nivel 10, cuando lo logra el jugador recibe 10.000 de monedas. Número 15. En una pista se puede visualizar una constelación de estrellas con forma del Loco Day. Número 16. En Plantas vs. Zombies Garden Warfare las plantas son más grandes que en el primer juego, pero solo las jugables. Número 17. El robot del zombie ingeniero tiene aspecto con el zombo del primer juego. Número 18. En una pista se puede ver un letrero de una tienda que tiene de frase, que hay de nuevo viejo, una frase del conejo Bugs Bundy. Número 19. En la pista de la Megaflor hay un guiño a un juego de Popcab Games, el cual Pegle Deluxe. Esto sucede cuando saltas en el camión. Número 20. En la pista de terreno del Dr. Zombie se puede visualizar a Slenderman, solo se puede ver si eliges a Cactus. Bueno, esas fueron 20 curiosidades de Plantas vs. Zombies Garden Warfare. Si te gustó, déjame tu manito arriba y suscríbete para más. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video para el canal.